Esperen, déjenme quitar mi cubrebocas, doblarlo por la mitad y guardarlo en una bolsita de plástico con mucho cuidado de no tocarlo. Ahora sí, ¿cómo están niñas y niños de primer grado de primaria? Espero que muy bien. Estamos a punto de comenzar nuestra clase de matemáticas, una de las que más nos gusta. Y la maestra Angie nos tiene preparada una clase muy divertida. Nuestro tema es barquitos. Pero antes de comenzar, ya saben, tenemos que recordar cómo debemos lavar nuestras manos correctamente, porque no es nada más así, ¿eh? Vamos con nuestro amigo Ajolisto para que nos lo recuerde. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¡Hola! Ya están de regreso. Qué bueno que recordamos cómo debemos lavar nuestras manos correctamente, ¿verdad? Recuerden que tenemos que tenerlas limpias todo el día, así que hay que lavarnos las manos muy seguido. Ahora sí, vamos a comenzar nuestra clase de matemáticas. Ayúdenme a darle la bienvenida a la maestra Angie. ¡Maestra Angie! Te saludo y me quito el cubrebocas. Lo dejo en la bolsita, ya saben, para cuidarlo y mantenerlo en un lugar donde podamos tomarlo después. ¿Cómo estás, Alexia? Muy bien, maestra Angie. Tengo un par de barquitos de papel. Hice uno para ti. Sí, es lo que me di cuenta, que tienes aquí unos barquitos muy bonitos, por cierto, hechos de papel. Ay, te han de haber costado un poco de trabajo, ¿verdad? Sí, doblar el papel y con mucho cuidado para que no queden descuadrados y realmente tenga la forma de un barquito. Pues sí, ¿y cuál es mío? El que quieras. ¿El que yo quiera? El que quieras. Voy a agarrar este. Le quedó muy bonito a Alexia el barquito de papel que me está regalando el día de hoy. Y justamente tiene que ver nuestra clase del día de hoy con barquitos. ¿Y qué crees? Que el otro día que cantamos me gustó muchísimo. Y se me ocurre que cantemos el día de hoy. ¿Qué te parece? ¡Sí! ¿Vamos a cantar? Niños y niñas allá en casa, ¿qué les parece si cantamos una canción que tiene que ver con barquitos? ¿Les parece? Muy bien, yo sabía que ustedes quieren cantar. Toma tu barquito y esta canción tiene que ver justamente con un barco chiquito. Y dice más o menos así. Había una vez un barco chiquito. Había una vez un chiquito barco. Había una vez un barco chiquito. Que no podía, que no podía, que no podía navegar. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Y los víveres, comenzaban a escasear. Ay, es que esa es otra versión. Es otra historia. Es otra historia. Y si la historia no les parece larga. Y si la historia no les parece larga. Y si la historia no les parece larga. Volveremos, volveremos, volveremos a empezar. ¿Qué te pareció la canción? Ay, me encanta esa canción. Sí, y bueno, tiene que ver con un barquito que va en el mar. ¿Y que se quedó sin qué? Sin víveres. Sin víveres. Ay, qué mala suerte de ese barquito. Me encantó mucho el regalo que Alexia me hizo. Lo voy a dejar aquí. Y bueno, precisamente de barquitos,
¿Te gustaría aprender a hacer otros barquitos que no tienen que ver con papel? Sí, siempre es muy útil saber hacer barquitos. Y tienen que ver justamente con el Tangram, que yo sé que mis niños y niñas ya han jugado con el Tangram, pero en esta ocasión vamos a armar barquitos de diferente forma, utilizando nuestras figuras. Recuerda tener a la mano tu Tangram porque lo vamos a necesitar. Y también vamos a utilizar tu libro de matemáticas en la página 50, en esta página que tengo de este lado, porque ahí nos enseña algunos modelos que podemos trabajar con los barquitos utilizando el Tangram. Y aquí tenemos nuestros barquitos, pero yo ya los hice un poquito más grandes para que tú puedas verlos desde casa. Y tenemos aquí tres modelos de barquitos. Obsérvalos bien. ¿Estará difícil poder armar esos barquitos con nuestras figuras, Alexia? ¿Tú qué crees? No sé, niñas y niños. Yo creo que no. Yo también pienso que no. Recuerden que para utilizar nuestro Tangram vamos a tener que mover nuestras piezas y acomodarlas según lo que nos está indicando. Oye, Alexia, pero tengo una duda. ¿Ya te diste cuenta de que nuestras piezas del Tangram no son del mismo color que las que tenemos arriba? No. ¿Tendrá algo que ver? ¿Nos afectará al momento de querer armar nuestros barquitos? Yo creo que no. Solo tendríamos que tener cuidado de que la forma de las piezas sea la misma. Así es. No importa que a lo mejor las piezas de tu Tangram sean de diferente color. Lo importante es la forma y las piezas que se van a utilizar. Ahora, ¿con qué vamos a empezar para armar este primer barquito? Y les voy a dar un dato muy importante. ¿Sabían que los barcos no se hunden debido al casco? Ustedes se preguntarán, ¿el casco? ¿Cuál casco si no tienen cabeza? La parte de abajo de un barco es el casco. Puede estar hecho de madera o de acero y esto evita que se hunda el barco porque tiene una forma muy particular para que no se hunda. Entonces, ¿te parece si empezamos por la parte de abajo de nuestro barco, que es el casco, Alexia? Sí, manos a la obra. Niños y niñas allá en casa, necesito que ustedes estén con su Tangram en la mesa, donde tengan un espacio amplio para que puedan manejar estas piezas. Y Alexia, tú me vas a ayudar manejando las piezas en el pizarrón. Sí. Recuerden, vamos a iniciar con la primer figura y vamos a iniciar por el casco del barco, ¿de acuerdo? Okay. Vamos a identificar la primera forma. ¿Cuáles las formas que están ahí en ese barco? A ver, en ¿qué figuras casco? Son? ¿Qué figura es esa morada? ¿Lo saben en casa? ¿Qué dicen los niños? ¡Claro! Ah. Es un triángulo. Y después del triángulo sigue un cuadrado. Un cuadrado. Y después viene otro Triángulo. Otro triángulo. Significa que vamos a formar con esas figuras el casco de nuestro barco. Entonces, recuerda que son piezas pequeñas, grandes, medianas. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Podemos ver que estos dos triángulos son del mismo tamaño. Exacto. Entonces, ¿cuál de estas figuras son triángulos? ¿Cuál será? Este. Ese también es un triángulo. Este. Muy bien. Y este. Excelente. Y este también. Tenemos esas piezas, pero no creo que todas las ocupemos para hacer. ¿Cuáles serán las adecuadas? Observa muy bien. Observa muy bien. ¿Cuáles se ven del mismo tamaño? Creo que estoy escuchando que los niños dicen la rosa. ¿La rosa? ¿Y la roja? Sí, creo que eso es lo que te están diciendo. Es que nuestros niños y niñas son expertos ya en usar el Tangram porque lo hemos utilizado en muchas clases. Entonces, ellos te están indicando que esas serían las piezas correctas para poder armar nuestro barco. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver en qué posición está el triángulo. Claro, hay que moverlo para saber. Hay que moverlo.
¿Es esta? Muy bien, Alexia. Muy bien, vamos a armar nuestro barquito por acá. Entonces tenemos que nuestro triángulo está así. Excelente. Eso que hizo Alexia de comparar la pieza que tomó con la figura en el pizarrón fue lo correcto, porque así pudo identificar si era la pieza que correspondía. Muy bien, Alexia. Después sigue el cuadrado. Exacto, el cuadrado. ¿Dónde está el cuadrado? Piezas. Ahí está. Y va seguido de nuestro primer triángulo. Ok. Vamos. ¿Listos? ¿Así, niñas y niños? ¿Qué dicen? Sí, muy bien. Ya veo algunos de ustedes en casa que ya están armando. Algunos ya lo tienen completo. Ya te ganaron algunos, ¿cómo Alexia? Vamos, es que ya son expertas y expertos en el tangram. Claro, ya nada más te falta una pieza y algunos de ustedes ya lo tienen completo. Muy bien, vamos a esperar a que Alexia lo termine. Espérenme. Recuerden que todos tenemos nuestro tiempo para hacer las actividades. ¿Va así? No. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Así? Muy bien. Sí. Sí, así va. Perfecto. Y ya tenemos nuestra parte de abajo del barco. Ahora nos falta esa parte de arriba. ¿Cómo se llamará esa parte de arriba? ¿Esta de acá? ¿Saben ustedes en casa cómo se llaman? ¿Tú, Alexia, sabes el nombre? Creo que tiene el nombre parecido al de otro objeto. Es una... Sí, una... ¿Cómo? Que le soplas en los cumpleaños. ¡Ah, una vela! Exacto, una vela. Ahora falta colocar la vela. Ay, pero ¿cuál de todos mis triángulos será la vela? Recuerda observar el tamaño del triángulo. El tamaño del triángulo. Dice que tiene que ser más grande que el cuadrado. Ajá. Y será... ¿Será este? ¿Será la blanca? ¿La naranja? ¿El azul? ¿La azul? ¿Cuál será? Creo que ya nuestros niños y niñas nos están diciendo que no es el triángulo más grande, sino es el mediano. El mediano, entonces el mediano es el... ¡Blanco! ¿Será el blanco? Dicen nuestros niños que compares ese con el naranja. Entonces parece creo que son del mismo tamaño. Creo que son los triángulos más grandes. Entonces esa no sería la figura correcta. ¿Sería entonces el azul? ¿Sería el azul? A ver, vamos a ver. Sí, dicen los niños que sí. Debes de acomodarla para que quede la vela de nuestro barco. Así. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Ya lo tenemos. Vamos a ver si coincide con nuestra imagen. ¿Listo? Muy bien. ¿Coincide? Coincide. Vamos a observar la imagen que tenemos con lo que armó Alexia. Vamos a ver. Y si tiene efectivamente las piezas que son los dos triángulos, el cuadrado y la vela, que es el triángulo. Muy bien, Alexia, te quedó muy bien. Y espero que también a ustedes en casa les haya quedado igual o más bonito. Fíjate que, curiosamente, aquí tenemos una inversión de colores. El cuadrado, que en este caso es el rojo, nosotros lo tenemos como la pieza, que es el triángulo. Y el triángulo, que en este caso está verde, nosotros lo tenemos como el cuadrado verde. ¿Ya viste? Tienes que fijarte bien en las formas. No en el color no va a depender, sino de la forma. Muy bien, Alexia, ahora vamos con nuestro segundo barquito. Ok, vamos con Y vamos a iniciar de igual manera con la parte de abajo de nuestro barco. Sí. Vamos a observar qué piezas conforman a nuestro barco. Empecemos. A ver, ¿alguien recuerda cómo se llama esta pieza? Esta pieza tan extraña. ¿Algunos de nuestros niños lo saben? ¿Lo saben? Sí, es el romboide. Muy bien. Me queda claro que están poniendo mucha atención. Y después sigue un triángulo, claro. Y después otro
Triángulo, muy bien. Entonces, Alexia, ese es tu reto, que tú formes ese otro barco y que nuestros niños y niñas allá en casa también lo formen. ¿Estás lista? Angie, pero sí. Para formar este barco que tiene 4 piezas, ¿sí? Voy a tener que quitarle una pieza a nuestro otro barco. Claro, vamos a tener que desarmar el primer barco para que podamos utilizar las piezas y armar el segundo. Así es que no importa, no te preocupes. Okay. Lo importante es que ya estás viendo cómo se pueden armar otros barcos y así después los podrás volver a armar. A ver, entonces vamos a ver. Vamos a empezar por el casco del barco. Necesitamos... Exacto. Voy a pasar este triángulo para acá. Muy bien. Un romboide. Se ve. El romboide. El romboide. Recuerda mover tu pieza para que coincida con la imagen que estás observando en tu libro. Así, esta es la posición. Esa. Veamos. Muy bien. Eso. Ya tenemos. El romboide. El romboide. Y después siguen nuestros... triángulos. Exacto, nuestros triángulos. ¿De qué tamaño son? ¿Los grandes o los pequeños? En casa, ¿ya lo sabes? ¿Sí? ¡Claro! Son los pequeños. A ver. Entonces vas a tener que tomar los dos triángulos del anterior. Nuestros dos triángulos. Y acomodarlos de tal manera que te quede la forma que sugiere. ¿Será esta? Sí. Vamos a ver. Muy bien. Parece que esa es la forma. Ahora veamos si coinciden. Vamos a ver, aquí viene el momento de la verdad, si es la pieza correcta. Y sí, coincide. ¿Listo? Nos falta un último triángulo. Nos falta este otro. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Recuerda, mueve tus piezas. No. Así. Sí. Muy bien. Y este va aquí. Y ya tenemos la parte de abajo de nuestro barco y solamente falta la... la vela. La vela, claro. Y aquí también nos está indicando cuál es la vela. Un triángulo, ¿de qué tamaño? Creo que ya te diste una idea por la imagen anterior, ¿verdad? Exacto, es la misma pieza que la anterior. El triángulo mediano. Este. Que es... en nuestro caso, el triángulo azul. Y esta vela estaba diferente que la anterior, que iba así. Cambió de posición. Esta es así. Muy bien. Entonces, vamos a colocar. Y tenemos la vela nuestro... de nuestro barco. Ya tenemos listo nuestro barco. Ahora vamos a observar si realmente coinciden las piezas que utilizó Alexia con la forma que se sugería. Y tenemos un triángulo en la vela, muy bien. Tenemos el romboide y los dos triángulos pequeños. Muy bien, Alexia, lo hiciste muy bien. Y nuestros niños y niñas allá en casa también lo hicieron bien. Y tenemos un último barquito. A ver. Y vamos a hacerlo por tiempo, ¿te parece? Vamos a tratar de hacer un poquito más difícil. Okay, ¿juegan con nosotros? Yo sé que sí. Bien. Vamos a tratar de observar. Les voy a dar tiempo para que observen la forma. Vean qué piezas van a utilizar. Y ahorita les doy yo ese tiempo. Observen. Okay. Vean qué piezas. Vean qué triángulos. Si no utiliza triángulos. Si tiene cuadrados. Si no los tiene. Observa bien. ¿Estás lista, Alexia? Estoy lista. ¿Ustedes en casa? Vamos a hacer una competición. Los niños y niñas en casa contra ti. Vamos a ver quién gana. ¿Te parece? Sí, pero las niñas y los niños ya son expertas y expertos en el Tangram. Bien, vamos. Y dice una, y dice dos, y dice tres. Ver, Alexia. Entonces, primero el casco. Niños y niñas allá en casa, ustedes también muevan sus piezas, acomódenlas, volteen. Este que va así. Alexia está muy bien, su estrategia va muy bien de Alexia. Comparando la figura así. Y pegándola. Ustedes en casa también, veo que algunos está dificultando algunas. Recuerda, no te equivoques. Sí, esa pieza, voltéala. Así. Muy bien. Alexia, te van ganando, por ahí veo que ya van a la mitad. Ay, me voy a apurar muchísimo.
Veamos. Y luego sigue otro. Muy bien, ahí van. Vamos bien, niños. Así. Ay, esa creo que se les está dificultando. Muy bien. Creo que va así. Muy bien, niños. Van a la mitad, van empatados hasta ahorita. Los estoy viendo y van empatados. Y luego esta vela yo... Falta la vela. Tenemos un ganador y ganadoras que son nuestros niños y niñas allá en casa. Alexia. Ay, lo hicieron muy bien, oigan. Te ganaron. Me ganaron. Te ganaron nuestros niños y niñas allá en casa con su Tangram. Pero tú también lo lograste. Recuerda que lo importante es jugar. No importa quién quede primero o después. Hay que divertirnos todos y todas. Y aquí tenemos ya el barco de Alexia. Y como ustedes también se dieron cuenta, la vela cambió de triángulo en su tamaño. Porque estábamos utilizando el mediano para la vela. Pero si te das cuenta, señalas por favor, Alexia, el que era la vela en los otros barcos, se convirtió ahora en la pieza del casco de nuestro barco. Y tuvimos que sustituirla por un triángulo más grande. Y coinciden exactamente con nuestras piezas. ¿Qué te parece esta actividad, Alexia? ¡Ay, muy divertida! Tengo que prestar mucha atención para reconocer las formas y no dejarme distraer por los colores. Claro, es importante las formas, no los colores. Y la posición en la que nosotros trabajemos con nuestras figuras. Y bueno, Alexia, tengo también por acá, aprovechando unas preguntitas que quiero hacerles a nuestros niños y niñas allá en casa, a ver si pusieron atención. A ver. La primera pregunta dice, pon mucha atención porque me vas a ayudar con tus respuestas. Dice, ¿los barcos se armaron usando piezas iguales o diferentes? ¿Los barcos se armaron usando piezas iguales o diferentes? Pregunta 2. ¿Las velas de los barcos tienen la misma forma? ¿En qué son diferentes? ¿Las velas de los barcos tienen la misma forma? ¿En qué son diferentes? Y pregunta número 3. ¿La parte de abajo de los barcos tienen la misma forma o en qué son diferentes? ¿La parte de abajo de los barcos tienen la misma forma o en qué son diferentes? Piensa, observa las imágenes, lo que armaste, lo que fuimos platicando. Escribe tu respuesta, pídele a un adulto que te ayude. ¿Lo tienes? Veo manos alzadas de algunos niños que nos están diciendo que ya tienen la respuesta. Alexia, ¿quieres ir por sus respuestas? ¡Voy volando! Muchas gracias. Vamos a ver qué contestaron nuestros niños y niñas en casa. Y tenemos ya nuestras respuestas aquí. Y tenemos de la primera pregunta, vamos a ver. Y dice, recordemos la pregunta. ¿Los barcos se armaron usando piezas iguales o diferentes? Y Elena nos contestó. Los barcos se armaron usando piezas diferentes. En unos se usaron triángulos, un cuadrado, en otro triángulos, un romboide y en otro solo triángulos. Tiene razón. ¡Qué observadora! Es muy observadora. En algunos utilizamos cuadrados, en unos no utilizamos cuadrados, pero utilizamos romboide. Y en el último, tiene razón, solamente utilizamos para la parte de abajo los triángulos. Muy bien, Elena. Fuiste muy observadora y tu respuesta estuvo muy bien. Muchas gracias. Segunda pregunta, recordemos. ¿Las velas de los barcos tienen la misma forma? ¿En qué son diferentes? Vamos a ver qué nos contestaron. Y aquí tengo la respuesta de Mateo. Y Mateo nos dice, las velas de mis barcos tienen la misma forma de triángulo, pero están acomodadas de distinta manera y hay una que es de diferente tamaño. Mateo puso atención también. Muy bien, Mateo. Porque, exacto, utilizó la misma figura, pero al final el triángulo fue más grande. Muy bien, Mateo. Excelente respuesta. ¿Y qué dice la otra? Y la última pregunta
que, recordemos, dice, ¿la parte de abajo de los barcos tienen la misma forma? ¿En qué son diferentes? Vamos a ver qué nos contestó. Nina nos dice, a mí me parece increíble que el casco de los tres barcos es igualito, pero está construido de distintas maneras. ¿Es igual? ¿De distintas maneras? Vamos a observarlo. Prestaste mucha atención, muy bien. Y tenemos aquí que sí, Nina tenía razón. Tiene la misma forma en la parte de abajo, pero se utilizaron distintas piezas. Ay, maestra Angie, las niñas y los niños observaron muy bien los barcos y respondieron muy bien las preguntas. Claro, nuestros niños y niñas son muy inteligentes y están muy atentos a nuestras actividades. ¿Te gustaron las actividades del día de hoy? Nos encantaron. Muchísimas gracias, maestra Angie. Gracias a ti. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con Barquitos. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. No se vayan porque continuamos con Conocimiento del Medio. Pónganse de pie porque ha llegado el momento de movernos un poco. Vamos a movernos. Vamos a movernos. Ay, movámonos. Ay. Vamos a hacer estiramiento, estiramiento. Ay, sí. Ay, estiramiento. Sí, estiramiento. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados. Y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas. Y vamos a ir primero hacia un lado. Lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos. Que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento, pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan como toda esta parte se va estirando atrás de la rodilla. Regresamos. Y ahora vamos a ir hacia enfrente. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo hacia adelante. Ahora el otro brazo hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo, después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado en donde está nuestro brazo, que nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno. Esta es la rutina de ejercicios de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho. Y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.